El día de hoy tenemos desafío Fortnite OG All Stars, algo así. Pues es un desafío en Fortnite y ya un Battle Royale. No sé si es en equipo, no sé si es en solitario, ya veremos. Hay pros, pero los han nerfeado. De hecho, déjenme les muestro la lista de una vez. Creadores de contenido, entramos como casuales. El Dead, Swarin, ok, luego pros. Aquí está Sejo, está Marky. ¿Sejo qué tan pro es? No tengo idea, qué tan pro es Sejo en realidad en Fortnite. O sea, sé que juega bastante, pero pro, no tengo idea. Y pues en teoría ellos van a jugar con diferentes condiciones, creo, con la primera arma, con pico, algo así. Entonces, no sé, me trae nostalgia, me da muchas ganas. Así pierda, está divertido como recordar, ¿no? Así que sí. De hecho, este skin que tengo, según vi, es entre comillas exclusiva. Es de las skins más exclusivas de Fortnite, porque no muchos la tienen. Está bien fea, la verdad. Y eras de un evento. Swarin Fear, ¿va a despertar Swarin Fear? No, güey, no, güey, aquí estoy. ¿Va a despertar o no va a despertar Swarin Fear? Va, uf, complicado que despierte, ¿eh? Porque este modo de juego yo no lo sé jugar. ¿Ah, no? No, yo no juego ese modo sin construcción. Yo que soy una caga. O sea, yo estaba hablando de que mi única ventaja es que sé jugar Fortnite y sé que, pues, sé campear y sé qué cosas llevar y sé así, pero... Pero de ahí en más, yo soy malardo. Claro, tú no tienes buen aim, tú construyes bien. No, no, o sea, también tengo buen aim, pues. Pero cuando disparo me baja 60 FPS en stream, entonces... Pero capturas el juego, ¿y aún así? Sí, se baja de vez en cuando. Amigo, al Sejo, pobrecito, lo pusieron como pro, man. Es que Sejo pobrecito. Pero no es pro, amigo, pobrecito, se lo nerfearon. A ver, sabe más que la mayoría, pero pro no creo que sea tampoco yo también. No, amigo, lo pusieron... Más que tú. Lo pusieron con loco. Gente que... Ey, loco, chónala. Lo pusieron con gente que ha ganado pinches $100,000. Pero es su primer desafío de Sejo, de hecho. Ah, ya, hola. ¿Qué onda, Sejo? Buenas tardes, gente. ¿Qué tal, Sejo? ¿Cómo está el pro? Ah, sí, soy pro, gente. Tremenda nerfeada el Sejo, pobrecito. ¿Tú crees que está bien que te hayan puesto el pro? Yo pro memes. Sí, yo creo que sí, porque yo tengo un amigo que se llama Hyper que no juega tan... O sea, no es pro, y aún así ganó una partida del torneo de Rubius. Porque tiene Game Sense. Ah, bueno, eso? O sea, sí. Cuando sabes cómo movilizarte y todo eso. Ah, bueno, pero claro. De todas formas, estoy a nivel, ponte de King y de... ¿Cómo se llama? De, ¿a poco sí? De Pigot y esos putas. No creo así, ¿no? Pero ya. No, amigo, esos tipos. Es que sí hay pros aquí. Debería haber pro iniciando y pro, ¿sabes? Sí. Pero bueno, no importa. O sea, al final igual es por los... Pero confiamos en ti. ¿Estás muy nerfeado o no? Yo no escuché los nerfeos. Básicamente tienes que ver la ruleta. O sea, el canal de desafío va a ver una ruleta para... ¡Oh! Va a llegar Eminem a Fortnite. El 2. En 6 días. Y va a haber evento con ojalá eso. Lo hagan God. Tipo... Ojalá lo hagan como el de Travis. Sí, así. Como el de Travis Scott. Ajá. Estaría God, ¿eh? El de Travis está... Es top ese evento de Fortnite. Muy bueno, ¿eh? Sí, el de Travis fue el mejor concierto, la verdad. Ok, no está tan mal. Yo digo que es un buen nerfeo, la verdad. Es un nerfeo que me da miedo porque te puede quedar un pro campeando y te matas, ¿sí o sí? Sí, pero es que de distancia no tienen... Ya, pero se pueden quedar en una casa. Se pueden quedar en una casa. Pero, ¿sabes qué? No podemos usar movilidad. Por ejemplo, el gancho ese es muy bueno y no lo podemos usar. Entonces, ¿no puedes usar movilidad? No te podemos rushear. Según he visto, solo tenemos que usar esas dos cosas, así que... No pueden usar nada más del juego. Está muy nerfeado. Entonces, eso sí está bien nerfeado. Los bolonchos están OP. Era quedarse con los bolonchos hasta el final, ¿no? Claro. Es que cool esto. Eso está yo cool. Tengo un video de hace como 2 años de eso. Y se llama el vehículo de Fortnite. Está roto o algo así se llama. Dale, muchachos, ¿dónde mierda caigo? No tengo idea. Aquí estoy muteado ya, ¿eh? Señorío. Túneles tortuosos. Ah, la mierda, túneles tortuosos. Es un huevo de tiempo que no caigo por ahí. Vamos a ver qué tal. La 4090. Es normal, ahorita Fortnite tiene tanta calidad gráfica. Y estoy grabando y en stream, tipo normal. Igual estoy capturando el juego, así que debería ir un poco más fluido. Veremos. ¿Dónde caemos, gente? Ok. Hay pros que pueden usar escopeta y vendas, ¿ok? Así que, ¿cuántas personas? ¡Oh, ese es otro! ¡Ese es Sting! ¡Ese! ¡Ese es loco, alguien! ¡No, güey! ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí, man? Ok, atención, muchachos, hay que escuchar. Escucho un cofre por acá. Dale, está loco, Sejo, alguien de ellos por acá porque tenía el skin. Si ven un Spidey con mochila de Sejo, es uno de los chicos. Puta, ¿eso no era un Rift? Voy a morir. F.
Es que top 50 también era un logro, gente. Dale, déjenme organizar el inventario rápido. Ay, mis manos están raras. Oye, ¿no han abierto los cofres? Ahí hay un bazooka, weón. Cuidado con meterse muchas estructuras, porque ¿qué es esto? ¿Están los jetpacks? Ni cagando. Una escopeta de estas. ¿Hay alguien para allá? ¿A dónde se fue, loco? Ah, la mierda, está roto eso, eh. Ok, ese es mejor. ¿No estaba loco por acá? ¿O Sejo? ¿O Sari? Pues caímos solos, al parecer. Pues preferentemente llevo esto, creo. Voy bien de loot. ¿Cómo bailaría? Ok, estamos bien. Pues hay que seguir looteando ya que estamos. Necesito esto, Para protegerme estaría genial. Esto no sé qué mierda es. Escucho otro cofre. Veo un jugador allá. Lo voy a matar. Y alguien corriendo por acá. Ese no era el que vi, A ver. Tenía skin como de tryhard. Debí no alertarlo aún, Ya lo viste ahí al fondo. Tiene escopeta. Creo que es un pro, A la mierda, qué roto es el jetpack. Lo perdí un poquito, la verdad. Hay alguien aquí arriba. Mejor nos vamos. Mejor nos vamos de chill. Estoy un poco cagadito, la verdad. Hasta no hablo pensando que me van a escuchar, pero pues así no funciona, Forne. Dale, vámonos, vámonos. El silencio, sí. Que tengo buen loot en realidad para pelear. No quiero perderlo. Hay alguien por ahí arriba. Me han miedo las casas porque puede haber alguien campeándola. Dale, pues de momento vamos bien. ¿Cuál es el gesto que compré? Oye, pero no han looteado nada. Dale, pues campeamos un poquito, ¿no? De chill. Agarra los ataques aéreos, dicen. ¿Qué es eso? Lo malo es que si me encuentro a un amigo, no los puedo ver porque... O sea, no me pueden identificar porque mi mochila es un cohete, es un jetpack. ¿El jetpack está bueno o lo cambio por más loot? O algo de protección. Un poco de campeada. No me haga metagaming, muchachos. Mira, Silver mató a Kim. No me digan si alguien está por acá o así, por favor. Son como granadas. Te ayudan mucho en casos. Mejor llévate el gancho. Está roto. La casa de enfrente también la han looteado, así. Pero sí necesito movilidad. ¿Los bolonchos dónde están? Necesito movilidad, para ya moverme rápido. Aparte del jetpack. Bota la corona, revela tu posición. Igual estoy al lado de la corona, ¿no? Pero bueno. Oye, el escudito se ve bien HD. Recién veo, tiene burbujitas. Antes no tenía eso. En esos torneos lo que la mayoría hace, los casuales, es eso. O sea, se campean. Recoge la corona, aparece en el mapa. Pues que vengan, ¿no? ¿Quién va a venir? Los pros no van a venir. Bueno, al menos después de esta partida. Mira, al menos estoy top 47 ya. Bueno, 46. Luego hay que acercarnos, pero es que sí necesito movilidad. Flex se murió por Vicky, un sniper. Un carro. Sorry, me está espectando. Sorry, se murió. El Aguin está ahí en la casa de túneles campeando. Trae un rocket launcher. Oye, es bueno un rocket launcher para... ¿Y trae un jetpack? Oh, está bien, está bien. No, ayuda bastante el rocket. La siguiente área, hermano, tenemos que ir. La zona esta no avanza tan rápido. ¿O sí? Bueno, al pinche. No veo nadie. Hay carritos. Vamos avanzando con la zona. Igual tengo el gancho. Vamos avanzando de chill con la zona. Quiero ver si hay alguien por aquí a la izquierda. O de la derecha. Acá había un tipo, entonces. Necesito cobertura siempre. Ahí hay una grieta. Es un jugador, no. Es una mancha en mi pantalla. Ok. Cóyele, cóyele. ¡A la mierda! Así, hijo de puta. ¡Corre! Me dejó en la mierda. No, ya morí. ¡Mierda! ¿Qué mierda? ¡Ah! Maldita sea. No se puede sin esto. Sin movimiento. Sin... Para taparme. Bueno, G. Nivel... Posición 33. Ya murieron ellos. Me, sabe, la verdad. Me morí. Estuvo bien, Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. A mí aquí, me mató Molly. A mí me mató Molly. Molly le sabe bastante. Estuviste muchas veces a punto de morir y te salvaste, así que... GG. Voy al baño. Pero, ¡ey! Mató al Dead. Mató al Dead, efectivamente. Ahora solo busquemos a... ¿Quién maté? ¿A quién maté? ¿Quién era? A el Dead. Ah, ¿no sabía? Ya, GG, es desafío. ¿Siempre mato al Dead? ¿No? ¿Qué mierda? No, ese es un pro. No, cagó. No, era un pro ese, man. Era... Si le daba dos escopetas lo mataba, pero igual. Yo la cagué donde caí. Yo por eso no duré, porque caí en un lugar donde... O sea... Pero no caí en ningún lado, literalmente. El primer minuto no tenía ni arma. Estuve muy tenso, pero estuvo God. Igual me falta... Me fui de túneles porque estabas ahí, man. Ah, eras tú. ¿Y por qué te fuiste? Pues porque caíse mejor que yo y adelante había uno. Entonces dije, no, aquí nos vamos a matar. Entonces me voy y me fui. No tenía ni arma ni nada, estaba bien jodido. Sí, de verdad, porque si te veía tenía que dispararte, pues. Ah, obvio, sí. Si te veías nos íbamos a matar. A la mierda, la vieron.
No, es un pro este, ¿no? Mira, tiene solo benditas. Nah, sí, sí, tiene solamente es un pro. Bendita y escopeta tiene. Estoy viendo a Pabli. ¿A quién están viendo ustedes? ¿A Pavadas? ¿A la vez? Papi Blas, ¿no? Pablitz, Pablitz. Ah, Papi Blas. Flex Vega, ¿quién está Flex Vega? Esa skin, la de Buffy, yo la usaba. ¿Flex Vega no es pro? No, Flex es pro, es normalita. Trae una banana. No, mataron a Darik, ni modo. ¡Oh, shit! ¡Se mató por el Flex! ¿Quién es culona? Estoy viendo a Rubius. Ah, Rubius está vivo. Rubius está en la cima de una montaña. Está en la cima de la montaña. De hecho, es buena zona, ¿eh? Fuera joda. Ah, lo de los carritos. Qué recuerdos. ¿Va a tirarse nosotros el carrito? Nosotros sí podemos usar vehículos, ¿no? Aquí no. Sí, sí, ¿no? todo. Uy, le van a rushear al Rubius. Le rushean. Mira. El King está ahí en el arbusto. A la mierda, lo dejó a 2 de vida. Y se está tomando un... No, ya le cagó. Cagó, le rushearon. ¿Quién es este? Espectacular. No, estaba haciendo el cock al... Espectacular, es pro también. Al sorbete. Sí es pro, ¿no? Tiene 2 escopetas. Sí, hola, sí. Buenas... ¡Duxo! ¿Qué onda, Duxo? ¿Cómo van? Yo quedé 33. Vi que te mató Molly. Sí, me mató Molly. Y el está en un baño. ¡Ah, la mierda! El pro rusheó a uno y lo hizo mierda. Es que caí con Aquino y me fui y no tenía ni luz y me mataron. Ver. ¿Qué imbécil? ¿Qué fue? ¿Se mató de caída? Destri también está con benditas y escopeta nomás. Amigo, hay 1, 2, 3, 4. Todos los que quedan son pros. ¿Son pros los que quedan? No. Llevo 4, Destri 5. Está Yelty acá. Yo Yelty veo está tres, en una casa. Bueno, Javier no son pros. Javier está en pros. Javier está en pros, ¿no? ¿Y deletió a dos? No, Javier trae un Scar. Hay nada más 4 casuales, los demás son pros. Digo, 5 casuales, los demás son pros. Uy, este men está que lo sigue una banana, men. Pero es pro este tipo. Está con escopeta nomás. ¡Flix, atrás! ¡Es que está así! No, el Javier se muere. Uy, casito se muere. Se mata. Ya, lo mataron. Luis Ghost. ¿Quién es Luis Ghost? ¿Christian Ghost? No, mataron a Dux. Oye, Dux era mi dúo en un torneo, me acuerdo. Eres muy bueno, el Spro. ¿Quién? El Dux. Es muy bueno, loco. Ah, Dux era pro, era, sí. Que era, bueno, es pro, loco. Muy bueno. Flex está vivo todavía. Según yo ya no juega, pero sí. Ay, que ganen todo menos Flex, carajo, es bueno en todos los juegos. Estaría cool que la gane un Flex para que no la gane un pro. No, Flex, pero dispara despacito. Ya murió Flex, ¿eh? Ya murió Flex. No, ¿qué hizo? La gana Luis Ghost, entonces. ¿Por qué lo mufan? ¿Quién queda? Luis Ghost es el único con armas de distancia. Yo creo que sí la gana, ¿eh? La acaba de... Si la juega a distancia, sí la gana, si no, no. Rápido. ¿Quién es el otro? Twitch y repórtenlo por terrorismo. Ángel Sánchez. Marky sigue vivo, 1 de vida. Ya está, que está que se cura. Ángel Sánchez. A la bestia. Marky está fuera del área, detrás de un árbol para aguantar. Uy, no, ya está, man. Ya, ese muerto. Ah, no, se salvó. A la mierda. Ya que pega bien este tipo, ¿eh? El Marky está a la izquierda y no lo mata. Uy, el Luis Goss agarró buena altura, hermano. Yo creo que va a ganar él, ¿eh? Oh, la no. Mierda. No, se muere por área. Se mueren los dos. Los pros y se murieron por área porque no pueden usar nada. A la mierda, GG. Agarró altura y ganó. Qué gol ganar un torneo de Fortnite, ¿no? Está bueno lo de las grietas y está cool lo de las... que te hace como Spider-Man también. A ver, ¿qué opinan? ¿Está bueno el nerfeo o no? Sí, está bien. Está bueno. Quedaron... Mira, la final fueron 2 pros contra 2 normales. Entonces está bastante bien el nerfeo. Va a depender qué arma toque ahorita también. Estamos a 200 de ping chat porque estamos en Europa para los españoles, pues, ¿no? ¿Cuál es Señoría de la Sal? Ahí lo vi. Bueno, voy porque me nació ir a Señoría de la Sal, ¿no? Porque el cochón me dijo. De hecho, mejor voy al latifundio, ¿no? Que está más atrás. Voy en la mierda de ping, pero es que estamos en Europa. He jugado en peores condiciones, muchachos. Yo en mis épocas jugaba a 300 de ping y era muy normal para mí. Así que puedo aguantar. El cejo, hermano, me está mirando fijamente. ¡Qué miedo! ¡Mira esa mirada! ¿Está cayendo alguien acá? No. Ah, no, sí. Como mierda de gente, claro que sí. Hermano, voy más lagueado. Hay un cofre ahí. Me voy a ir a señoría, hay mucha gente acá. Me tomé el escudo porque no confío en que vaya a encontrar mi escudito rápido. Y prefiero protegerme de una vez. Vámonos. Igual la primera partida siempre es la más tensa. Oye, si se nota el ping al destruir cosas, ¿eh? A ver si encontramos. El cejo es el guardia. ¿Esto para qué sirve? Sí me acuerdo de esta pistola. Instamataba, ¿no? Si dabas buen tiro en la cabeza, creo. Es como una Deagle. Vamos a señorío. En teoría, no vi que tantos cayeron en señorío. Pero sí habrá gente, supongo, unos cuantitos. Ok, benditas, porque no tengo más cura igual. ¿En estas torres hay loot? El maíz está desnutrido. Hermano, ¿ese es un bot? No, ¿cómo va a ser bot? Estamos en un torneo.
¿Me tiró un dinosaurio? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡A la mierda! ¡Pero locochón! ¡Ay, de verdad, el huevón! ¡Pero locochón, ¿no viste el skin, huevón? No me jodas. El locochón, huevón. El locochón te mató. Ay, aquí no, tú me estabas disparando. Yo me estaba quedando. Yo me quité el jetpack. Me quité el jetpack para que me viera la mochila y me estabas disparando. Ah, ¿por qué me disparas? Pues sí, es verdad. Me quité el jetpack, tú me disparaste. Pero luego. Ah, ya entendí, ya entendí. Pero me hubieras bailado, Bailé, never gonna give you. No te escuché, weón, no se escuchó eso, solo se escuchó. No puede ser. Encima nos mató Molly otra vez. Los mataron a los dos, no, güey. Y yo le bajé un huevo. Ah, te bajó un huevo de vida a ti, es verdad. ¿Qué probabilidad hay que te mate a ti, weón, de todos los que habían ahí? ¿Dónde cayeron? No, yo caí en la otra ciudad, pero estaba llena de gente y me fui. La madre, decía yo, ¿por qué ese huevo no me dispara? No la pensé. Y no volteé al chat, como estaba tan concentrado, no volteé al chat, seguro me estaban diciendo. Estaba concentrado. Entrado y no morir. Hermano, morí bien rápido. Amigos, ¿se murieron? Sí. ¿Te mató, loco? Pero yo disparé primero. O sea, no me di cuenta. Le saqué su mierda y ya después. A ver, o sea, ¿tú sabías que...? No sabía. No sé por qué no me acordé. Hasta dije, chat, este es bot, no me dispara, dije. Y luego locochón y luego ya. Este es bot, no me dispara. La pinche skin de Miles. La skin de Miles. Mierda. Y tal, le dices. El loco de haber estado algo como. Espera, Peter. Nada, pero luego me mató y luego lo mataron. Hay que narrar. Busquen a un jugador que piensen que va a ganar, que sea su caballo ganador. Es que no puedes ver a todos, igual. Te deja ver como a 7 nomás. Mr. Grasso está, what the fuck. Y tiene el Pac-Man, tiene el Pac-Man en la espalda. Ala, el Marky no tiene nada, weón. O sea, no tiene arma aún. Claro, es porque no encuentran el este. Yo encontré un jetpack, pero dije, no creo que sea bueno, pues, ¿no? Porque en construcción sí era bueno, pero cero construcción. No creo que sea algo bueno. El Marky tiene arbusto, pero no se lo pone aún. No sé por qué. Eso le quita daño. Agarró algo, pero eso no lo puede agarrar, creo. Ah, la mierda. Ese también es pro y no tiene ni mierda. Ah, la mierda. El loot de Oscu va muy nice. ¿El Oscu era pro de Fortnite? No me suena, ¿o no? Es que igual ese men anda bien retirado de todo. O sea, de Minecraft también era como bien pro. Pero pues vi que murió en experimento hardcore. Es que se... Y aparte está en Argentina y... Jelty consiguió minigun. Uy, puede ganar Jelty, ¿ah? No jodas. De verdad. Sí, porque acaba de matar a alguien. Lex está en la montaña, como dijo. Y tiene buen loot. Tiene muy buen loot. Nos morimos muy rápido, en realidad. Yo me rushé a uno, pero no, tenía escudo. No, amigo, qué mala decisión. Hermano, el Flex no da ni una bala. Y se salvó. O sea, si hubiera tenido escudo 100, le hubiera matado yo. ¿Ya te contó la estupidez que hizo aquí, no, Duxo? Te traicionó, vaya. Traicionó a la... Al equipo. No la pensé, weón. Vi un jugador ahí llegando y dije, me está rusheando. Y al toque disparé. Mira, pero tú al verme no debiste irte, weón. ¿Por qué te llegaste? Quería abrazarte, weón. Ya sé. Empezaste a disparar porque me... Pero porque me rusheaste, weón. Pues me asusté. Ay, yo solo... Ay, ¿sabes qué? No podemos continuar así. Necesitamos otra estrategia. ¿Ya te moriste, Duxo? ¿Te mataron? Hay que cambiar la estrategia. Sí, si nos vemos, aléjense nomás, pues. O sea, no... Sí. Si nos vemos, aléjense ya. Hermano, sí me acuerdo de este mapa. Qué cool. Está puesto que van a... ¡Ah, la mierda! ¡Lo balearon a fin! Mi abuelo viendo el Call of Duty. Suja la gana, chat. Suja es pro, la verdad. Sí me acuerdo de este mapa. Hermano, el fin escapó en 2 segundos. ¿Qué fue? Ni idea, man. Yo siento que esta la va a ganar... Esta van a la va a ganar Suja, man. Yo creo que la va a ganar una de estas que quedan. Va a ganar la Duxo. No digas mamá. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Duxo es bueno en no construcción. Ojalá, ojalá, pero... Anti-mufa, ¿eh? Ojo ahí. Yo creo que es la mufa, ¿eh? Mufin. Estoy viendo a Jelty, amigo. Yo creo que Jelty la gana, ¿eh? La va a ganar Jelty, la va a ganar Jelty. Si tiene el arma esa, la puede ganar fácilmente. La gana, ¿eh? ¿Digan era esa cosa grandaza que disparaba y se sobrecargaba? Oye, ¿Jelty sigue vivo? ¿Jelty sigue vivo? Hay uno en avión, a la mierda. Niña está en avión. El avión está piola, pero te pueden deletear y si te tumban el avión, te explotan y... Está peleando, Niña va a pelear. No, güey. ¡A la mierda! Es que consiguió el arma. Era muy difícil conseguir el arma y la consiguió. ¿Dónde? Mira, está Jelty. No lo encuentro. El Jelty puede ganar, ¿eh? Aunque está como caliente. ¡Ahí está Jelty! No, lo van a matar. ¡Ay, el sobrita justo, man! ¡A la mierda! ¿Quién era? Ven, estoy observando a Jelty con la minigun y acaba de deletearse a uno, weón. ¡A la mierda! Es que la minigun era muy rota, me acuerdo. El bot. Pero la cuestión es encontrarla. Jelty es el único que la tiene.
Todos los demás pros están sin nada de visto. O sea, es rota, pero pues de cerca. Pero si lo agarras de lejos, normal. Nah, amigo, Loli también está muy rota. No, de cerca igual y de lejos. Para Yelty de lejos y de cerca está rota. Sí. Porque les tiene buena aim. Se le acaba de quitar todo el escudo a alguien de lejos con la minigun. Así que sí. Tiene 500 balas encima. Sale King ahí. Yelty está con la skin de Yelty, no, güey. Yelty es Yelty. No. La mierda. Le bajó 150, ¿no? No, lo deleteó, huevón. ¿O ese es su amigo? Porque no lo mató. Es Marky. Ah. ¿Y cómo sabe que es? Porque tiene jetpack. Porque no tiene nada, no tiene nada de armas. No, lo mataron a Marky. Mira, no se matan entre los pros. Tampoco tiene nada. Wow. No, pues sí. ¿Le sirve como cebo, no? O algo. Creo que se le queda solo uno con arma, ¿no? Y los demás son si pros. El Yelty lo rushea, ¿le gana? Porque puede ir volando. No creo, porque Oli tiene más ping y aparte... A la mierda. La pregunta es... ¿Quién gana? Ah, la mierda. No, ya se le hicieron mierda. No, te digo eso. Ah, ya se le hicieron mierda. Voló. Se le rushea al pie. Hay otro. ¿Qué ha Charlito acá? ¡Oye, le vino! ¡Ah, la mierda! Es que mientras vuelas, tipo, es difícil. Yo creo que... ¡Ojo, que se muere por área! ¡Ojo! Sí, va a morir Oli. Ah, oh, la gana. No, se muere. ¡Oh! ¡Qué putido! ¿Por qué le dispara? ¿Pero por qué le dispara? ¡No tiene arma! ¡Cúbrete, man! ¡No tiene arma! ¿Qué está haciendo? Él no sabe. No, pues es obvio, ¿no? ¡Qué cagada! Lo merecía porque la cagó horrible. Sí. ¡Qué tremenda cagada! Se emocionó, yo creo. Se sentía con poder, dijo... ¡Teguar! Cara, el Charlito es el único que tiene arma, no me la creo. A no ser que ahí le piquen. Unos cuatro picos está, Más, claro, más. Él no sabe que tienen así más. Él no sabe que no tienen arma, creo. Uy. Y sigue jugando así, creo que no la gana, Sí, ya sé. No sabe ni dónde está. Tiene miedo. Está nervioso, está bien. ¿Dónde está el último? Ah, se entiende, están re nerviosos. Sí, pero tiene una ventaja que no tiene nada más. Ah, ya. Se queda fuera del área. Espera que el área la mata. Ah, es un pro que no tiene arma. A la mierda. Oye, esa escopeta pega un huevo, ¿no? Sí, se la va a pasar volando nomás. Ya, y queda otro, ¿el otro dónde está? Ah, lo veo ahí arriba también. No da ni una. Si los dos le caen a pico. Los dos. Nah, ya. ¡No! ¡Ojo! ¡Está re buena esa! ¡Abágase, Charlie! ¡No le den el premio! ¡Ese bien! Le bailaba la L. ¡Le bailar ese baile encima! Man. La partida más difícil de toda su vida. GG Easy. Sin armas... contra un tipo super equipado. Diría que todos sean sin construcción y yo construyendo. Ah, poco sí. Y aún así me ganaría. Yo creo que ni así la ganas, Avísenla, Cejo. Cejito. ¿Qué tal, gente? Papeados. Al final vieron cuántos pros sobrevivieron. Papeado. Se salieron un huevo, pero estaban como un pico nomás. Es que es bien difícil de conseguir la minigun. El único que la consiguió fue Yelty. Sí. Y ya. ¿Y qué tal les fue? ¿Qué puesto quedaron? 94. Como 80 yo. No. Es que me peleé, le peleé a uno. Yo rushé a uno que tenía 200 de vida. Yo tenía 100 nomás. Y, o sea, lo dejé a 2 de vida, pero pues me mató. Yo caí antes en un arma, pero adivina que el que me cayó era Suja y el tipo es de Europa. Entonces me ganó el arma por el ping. Aunque ya haya caído antes, sí me mató. ¿Pero qué? ¿En Europa tiene mejor ping? Pues que esta era Europa, esta era Europa. Ajá, esta era Europa y España. Sí, no entré entonces. En Europa me van... Todos 200 de ping me van. Yo esto creo que toca NA. Ah, ok. Sí, ojalá. Uy, tú vas a estar... Loco. No, porque es NA central, bueno, si fuera este sería... Picos picados, muchachos, picos picados. Sin miedo al éxito, sin miedo al ban. Go. Sin miedo al Iván, ¡A la mierda, Brasil voy a 88! Esta es mi partida. En Brasil voy a 200. la mierda, no. Porque 88 es el mínimo ping que tengo en todo. Tipo, no tengo uno mejor. ¿Quieren ir todos a señorío? No. Sí, todos no. A señorío. Please stand up. Finn, soy tu fan, Finn. La mierda, Finn.
Listo, hermano. No, de verdad es fin, ¿no? No, no digas eso. No, no, ¿qué habla? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Una palabra? Esta palabra baneada, man. No, ¿sí? Ya tira la lengua ahí, ya. No, golpeé. ¿Está baneada esa palabra? No sabía. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está baneada? Pues desde que... Uy, parte no conviene, ¿eh? No se mutee, ¿por qué se van a mutear? 193 de ping, no me jodas. Yo tengo 90, God. ¿A dónde voy, loco? ¿A dónde voy, muchachos? Voy a socavón al pincho. Yo siempre caigo en socavón. Pues aléjate, acá, ¿eh? Aléjate de aquí, no, Flex, porque él te mata si te ve. Yo voy a matar a cualquiera, que vea. Mis palabras bañables, ¿no? Para que no me vaya. Mierda, caí súper mal, weón. Ya caí. Cuidado, tengo cuidado. Islas clasistas. Ah, caray, tu isla. Me mataron. ¿Te mataron, loco? No, escapé. Ok, yo voy a agarrar esta casa, que creo que no hay nadie. Hijo de puta, cayó un Miles. Ah, ese eres tú. ¿Ese es uno de ustedes, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estoy en el techo? Había un techo. Ajá, eras tú. Sí, okay. Sí, soy yo. Sí, pero no voy a regresar. Eso sí es muy deep, ¿no? No, pero pues no lo voy a... Ya me alejé. Es que cuando estoy en Discord me confío más. Juego muy cagado cuando estoy solo. Tengo un sorbete enorme, si quieres te lo... ¡Ah, carajo! Eso no, está raro eso, loco. Acá hay un boloncho, chicos, Gané, literalmente gané la partida. ¿Qué es esto? Grita chatarra, ¿para qué sirve esto? Es la que me cayó el camión encima, ¿te acuerdas que vine a quejarme? Eso. No sirve mucho acá, en realidad, se esquiva muy fácil. ¡Bien! ¡Maté a Cristal Mole! ¡Sí! ¡La venganza! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! Yo también maté antes. Báilale. Se vengó. Por fin, carajo, me vengué. No, que estamos concentrados en no morir. ¿Alguien se me robó el boloncho? ¿Quién? Oigan, ¿por qué se escucha el viento tan fuerte? ¿Puedes usar la grieta en boloncho? Sí. Ah, sí, te lo puedes llevar. Pero, hermano, o sea, estoy en un boloncho en una casa, qué mierda. Bien, rata. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá, chat? ¿Qué hago? Es que estoy bien de ping. Bueno, voy a lootear. ¿Cómo se usa esto? Oigan, ¿uso el boloncho con esto, si no? La mierda. Hola, no funciona. ¿Cómo sirve el boloncho? Oigan, estoy muy... O sea, ¿cómo se dice? Estoy rotando un huevo. Yo quiero matar a alguien para sentirme satisfactorio. Completado. ¿Quién es ese jugador, hermano? ¿Es muy malo? Sin ofender al jugador. Le rusheo, ¿no? Siento que le puedo ganar, chat. Tengo que hacerme una kill. Se fue corriendo. What the fuck? ¡Pam, pam! ¡Mi boloncho! Muchachos, maté a un jugador, pero perdí mi boloncho. Mató a Pan. ¿Quién es Pam, no, Pam? Esa es buena la estrategia del boloncho. Soy Pan. No es él, man. No es él, la girl. Y mi boloncho, maldita sea. Igual ya no le quedaba mucha energía. Ah, la mierda está allá. ¿Me sale la cuenta? Sí, me sale la cuenta. Es el boloncho. Muchachos, recuperé el boloncho y meto a una persona. Estoy en mi prime. Ah, eso está en su prima. Estoy en mi prime, muchachos. Algo mejor que esto. ¿Y el boloncho se recarga o es así nomás? No, ahí se queda. Maldita sea. Es que tienes que bajarte porque si te quedas adentro, se le baja la batería igual. A mí ya me pasa. Tengo un pro arriba. ¿Qué top? 57, no muy mal. ¡Ah, la mierda! El boloncho está muy god, huevón, si lo sabes usar. Sí, el boloncho es muy god. ¡Energía baja! Veo un jugador ahí arriba. Es pro, lo veo, tienes que tryhard. Los pros tienen sniper, ¿no? Yo no consigo, yo me lo tiene un lugar entero, nada de sniper, ¿no? ¿Verdad que tienen sniper los pros? Rota y no vas bailando. Dejé un botiquín como trampa y lo perdí. O le salió una minigun a Destri. Chicos, necesito una casa. Muchachos, voy a pelear. O me robo este boloncho y me voy a la mierda. Muchachos, me robé el boloncho de alguien y me fui. No, a Flex lo mató el Zen. Me mató el Zen. El Zen debería contar como pro. No quiero estar quieto. Cuidado. Por los tryhards, weón, que tienen sniper. Ya, te quito por una casa. Sí, pero es que estoy en árboles. Ahí veo uno a la izquierda. Hermano, estoy muy mal. ¡Qué mierda! ¡Ah! Me mató Marky con sniper, maldita no, sea. No, güey, a ti también. Sí, sabía que me iba a matar un pro con sniper. Es buena, qué buena. Era para irme con el boloncho, pero que no tenía energía ya. Ah, la mierda, lo que tiene el Zane, man. ¿Duxo sigue vivo, Mr. Ferrus? ¡Rubio! Top 50, ¿qué top quedé? 40, no, como 40. Quedan 35. Igual como que maté... 42, top 42. Igual maté a dos prácticamente. Referencia a Agustín 51, dicen, malita sea. Oh, pero te dio justo cuando te quedaste quieto. O sea, fue como que... ¡Ay, la madre, el Yildi! A la verga. A la mierda.
Chicos, tengo hambre. ¿Ustedes ya comieron? Ah, la este ya cagó. No tiene nada. Está al lado de una camioneta haciendo un arbusto con un Scar. ¿Quién, Duxo? A mí no me deja spekear tampoco. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Aquí está! ¡Es verdad! No. Me mató Marky, loco. Puta. A mí también mató Marky. Pero es que me mató de una forma tan... A la vez. ¿Con sniper? No, me tiró con granada de impulso. Caí en una esquina y luego caí al precipicio. Ni cagando, te cagó. No. Está permitido. Hay que matarlo en experimento hardcore, loco. Hay que matarlo en experimento hardcore. Peleas con él, que te mate y yo le rapiño. ¡Qué buena, Duxo! ¡Qué buena! No puedo llegar. ¡Esa es! ¡Ah, ya lo encontré, ya lo encontré! ¡Esa es, Duxo! Oh, ¡muy bien! ¿Ah, si tiene un pingüino congelado? ¿Qué mierda? ¡Vamos, Duxo! ¡Agárralo, agarró! ¡Échatelos, échatelos rápido! ¡Tiene un bidón, huevón! Mierda, lo hizo mierda. ¿Quién es? Nene Creative. Nene. Lo hizo mierda, ni reacción. Qué buena, Duxin. Tiene buen luz el tipo. Le van a rushear. ¡A la mierda, es un arbusto! ¡No! Era Oli, weón. Nah, es que Alessia es para... Porque... No puede ser, amigo. Pobre Duxo, si lo sino que iba a ganar. Al menos no se mató. La había hecho muy bien. Ay, qué hijo de puta. Ey. Aquí estás como muy pasado hoy, ¿no? Un poco groserín. ¿Desde las palabras bañables a esto? No sabía que era bañable. ¡Ah, la! ¡Uy, casi! Tú lo mates. Rubius está vivo aún, weón. Rubius está de jugar. Rubius está campeón. Ojalá la gane Rubius God. Hoy voy a ir a ver una película de Disney, amigos. Espero esté buena. ¿La de Wish? Ajá. No, la de Wish. La de Adam Sandler. La de Adam Sandler está en Netflix, ¿no? Algo así. Oigan, el Rubius tiene un loot insano, huevón. ¿Dónde habrá caído? ¿No estaba en Disney Plus? No, se acaba de salir. ¿Qué suena? ¿Qué suena? No, o sea, la hiciste muy bien. Sí, me cayó el Oli. Es que el Oli sí es pro, man. Sí, es justo lo que estaba diciendo, o sea, de que, por ejemplo, en el torneo del Rubius yo sentía que sí podía ganar, porque pues la mayoría bien casuales, pero acá sí hay gente que sí le sabe, weón. O sea, que sí, y no están sí como gente, pros. Sí hay gente buena, ¿no? Sí, hay gente buena por todos lados. Sí, y no están puestos como pros, entonces claro, es como muy difícil. Es que son pros medios, no es un pro Yelty, pero es un pro medio. ¡No! ¡Se destruyó el árbol! ¡A la mierda! ¡Qué mala suerte del arbolito, weón! ¡Rubius está vivo aún, ¡Rubius está vivo! ¡Lo cambia todo! A ver... Está en un árbol campeando. ¡Ah, ya lo vi! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy, está ahí al lado! ¡Qué buenas armas tiene, weón! ¡Rubius me mató, man! ¡Lo mató! No, ¡qué buenas armas tiene el Rubius, weón! Sí, pero la tiene que jugar bien. Rubius puede ganarla, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es la cosa? Lo matan, que los tryhards tienen también... Snipers. Sí, no, ahí arriba no lo ven. O sea, tienen que estar en una montaña para poder robar. Encima los pros están en llamada. Con su sniper pesado, si Rubius rompe el árbol... Ajá. Sí. Le convendría disparar a ese árbol que tiene enfrente porque hay un... Tipo. No, ya se bajó. No, pero arriba hay otro, mira. ¿Ya lo viste? ¿Podría matarlo, no? Hay otro ahí. Sí, man, pero uno no lo ve. No, el del árbol lo va a matar al Rubius, se ha puesto, ¿eh? Rubius está quieto. Lo van a matar. No, ¿qué es eso? Lo van a matar al Rubius. ¡No, Rubius! ¡Córrete, Rubius! Es que viene el árbol, hay uno. ¡Hay otro! ¡A la mierda! ¡Uy, qué buenos reflejos, weón! Se hubiera muerto de caída. Se murió de caída el otro, weón. Por romper el árbol. ¡Uy, qué bueno, weón! Es increíble que juega este hombre de 30 años. ¡Es Lurpy! ¡El Chok! No, tiene que salir a matar a él. ¡Uy, bueno! No, se metió cuando no habían peleado todavía. ¡Ah! ¡Tírate el bidón! ¡Pero tómatelo! Es que avanza el área y lo mata el área de una. El área, weón. ¡Ahí hay otro! ¡Hay uno verde! ¡No! Rubius. ¡Ah, es pro, es pro! ¡A la mierda! ¡No fue el Rubius! ¡A la mierda! ¡Oh, el tío le pegó! ¡El Rubius cuenta como pro! ¡Que se tome el bidón! ¡No joda, Rubius! Tiene un escudo chiquito atrás y todo. ¡No, ya no! ¡No! ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre el área! No me jodas, man. No, quedó amigo. 3, huevón. Se la hizo, amigo. Qué buena, man. Nah, se la hizo muy bien, huevón. Wow.
ganar. La mierda. Hermano, viste, esa, un escopetazo 150 y lo mató con fusil, huevón, luego. No. La de Rubius. No, luego le cambió a fusil, huevón. Oye, debería entrar a pro ya. Tengo una oportunidad de inversión, amigos. Escúchenme, agarren todo su dinero y métanlo en acciones de Sony. Luego esperan que salga GTA 6 y son millonarios. Aún no ponen código, ¿no, amigos? ¿Y por qué en Sony? Le chupó un huevo. De nada, ¿eh? Porque en Sony no en Rockstar. ¿Es de Rockstar? Bueno, en Rockstar entonces. ¿En Sony, en serio? ¿Sí? Así con esos conocimientos. No, qué buenas ofertas de inversión, aquí no mejor. ¿De qué hablan? Mejor no nos invites a invertir. Mire, agarren toda su plata, compren una casa y alquílenla. Así el GTA 6 sea una mierda, lo van a recontracomprar un huevo. O sea, igual va a estar para arriba. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que va a salir culero o que va a salir feo? ¿O que va a salir feo? Va a estar god. Yo creo que va a estar normalito. Va a estar normal. La historia, o sea, me importa. A mí no me importa si va a ser God historia o no. Me importa de que pueda meterme a la casa, el a cualquier online, casa a robar. El online tiene que estar God. Sí, tienes razón. Sí, el online tiene que estar God. Si no, va a morir. Pero la historia del 5 es muy buena. Así me dicen siempre. Sí, pero. ¿Pero quién lo jugó? ¿Quién jugó la historia? ¿Ah? Varios. Yo. De hecho, yo lo quería hacer, pero. Es que. Es pero nunca tuve el GTA 5. Historia del GTA, huevón. Como que nunca. Si es lo que son la típica. No, nunca he jugado. O sea, pero fuera de. Venía central otra vez. Chicos, hay FNAF en Fortnite. Hay que jugarlo, ¿eh? 80, ¿no? 80 en cola. 83. Bien serio. Nada, hay que jugarlo, ¿eh? Ordenando la mierda. No, es que está bueno, está bueno. Yo creo que no entro en esa porque tengo que salir. ¿Con quién vas a salir ahora? Con mi novia. ¿Y a quién le pediste permiso o qué? Pues a mi novia, ¿qué más? Ah, pues no me parece. Ah, poco no, mierdín. Esta sí la va a traer jardear, así que... ¿Quién pide permiso? Nadie pide permiso, suerte. Todos son adultos. Dale. Independientes. Yo sí pido permiso, yo le digo, amor, ¿puedo salir con mis amigos? Un poco así. Ya también. Le digo, ¿puedo jugar? Bueno, y ya me dices. Es confianza, es una confianza. Claro. ¿A poco es confianza eso? Muchachos, soy muy bueno. Debería estar en pros yo, Creo que te está afectando el hecho que vas a salir. ¿Por qué no me creen? Debería estar en pros. Ya, pisos picados, carajo. No, no. No, en esta no, weón. No, mentira, digo. Ya no me. No se muteen, si vuelvan a perder. Yo ya no me muteo en esta, creo. Es que yo necesito hablar con alguien para sentirme en confianza y matar gente. Si no, no puedo. Sí, ¿no? Para que. Se te vaya. Porque si estoy solo, me espanto de cualquier cosa, sonidito. Yo voy a un lugar un poco curioso. Los pros vamos a tener solo rockets, o sea, lanzacohetes, grieta y medkit. Así que cuidado. Lanzacohetes, grieta y medkit, ok. Me sirve. ¡Ay! ¡Fallo! Tengo que campear. Me mató Fallo y estaba acá, ¿no? Me mató Fallo. Ok, predicción de top 70, gente, para mí. Bueno, ahí está mi ley de atracción. Atraí la muerte. Se murió el huevón. ¿Pero dónde fuiste? ¿A pisos de verdad te fuiste? No, me fui a Señorío de la Sal. No, es que hay mucha gente también. Perdón, loco, perdón. No, escucho tanto jugador aquí cerca. Vale, no hay cosas acá. ¿Ustedes dónde creen que es la mejor zona para estarse escondiendo? No sé. Mateo uno, Mateo dos. Okay, voy a quedar acá. Puta, es que mi pico. No, tengo un pico gigante, soy pendejo. No. Ah, puta, eso se entiende. No, es que estoy con arbusto y se ve el pico ahí. Oigan, ¿por qué el viento se escucha tan fuerte? Me trauma esa mierda. ¡Oh, un jetpack! ¿Me lo agarro? Uf, ya me bajaron. Hermano, se me fue todo el aim. Hermano, qué malo soy. ¿Por qué hay tanto viento? ¿Desde cuándo hay tanto viento en Fortnite? Sí, viento. Ah, estás seguro al medio, ¿no? Con... No, estoy en una torre. Claro, pero ¿estás cerca de la isla flotante o no? No, estoy en desierto. Ahora el problema es que... ¿Quién será ese? Ay, venía un huevo de gente. Estoy con uno apuntándonos. Escuché pasos en la casa, ¿no? ¿Lo mataron, no? ¿Mataron a mi amigo? No, lo mataron. Espera, ay. ¡Ay, espérate! ¡No, iba a apagar el aire! ¡Ah, la mierda! ¿Dónde está esa ratita que me está disparando? ¡Ah, la mierda! Hay un boloncho allá. Tenemos que acercarnos al área. Voy para la izquierda, cámbiala, a ver. Cámbiala, tú puedes. Estoy buscando un poco de pelea, no te voy a engañar. Es que estoy en la mierda de loot. Tuve suerte, ahorita encontré dos escudos grandes de la nada. Ok. Veo gente allá. Que el área viene. No, me quedé sin balas. Es aquí, ¿no? ¿Eres tú aquí, no? No. ¿Qué mierda? Era el arma azul era mejor, pero bueno. ¿Cómo corre ese arbusto? Más vale prevenir que lamentar. Ya lo vi, se pasa al fondo.
La gente rota muy rápido, huevón. Necesito curas. Es que quiere al área, me había olvidado, no había visto. El tipo seguro siguió corriendo. No creo que el arbusto se haya quedado quieto. Ok. Ah, ¿quién sigue vivo? Yo también. ¿Suarin? No, sigo vivo. No, yo morí. Pero estoy en muy mala zona. ¿Llegó, chat? A la mierda. Qué insano el jetpack, ¿no? Los pros tienen esto. Lanzacohetes. ¿Agarro avión? Chicos, ¿agarro avión? No, ¿qué dicen ustedes? Ahorita sí, pero al final no. ¡Vámonos! ¿Cómo se controlaba esto? Suena divertido el avión. A la mierda, qué recuerdos, hermano, del avión. ¿Y cuando bajo, tengo paracaídas o no? No. Ok, tengo que estacionarme entonces. Claro, ese es el problema. Que te lo pueden destruir y... Pero como ahorita no es... No, pues no está cerrando. No es una zona muy cerrada, entonces da igual. ¡Ojo! ¿Me está disparando un avión? ¿Qué mierda? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¡Hijo de puta! Muchachos, estoy en pelea naval. ¿Qué mierda? Ven aquí, mierda. Estoy en un parque. Ahora sí me puedes decir que tiene rubio. Jajaja. ¡Combustible bajo! ¡Cómo bajo! ¡Baja! ¿Cómo? Igual te caes. Ok. Estuvo God, ¿eh? El Tito Cinto se te mató. Ahí... No. Ah, mira, justo ya encontraron. La llama. No mames, qué vuelo tiene. Ahora sí la están tryhardeando. What the fuck? Quedan un huevo. ¿Cómo mierda hizo eso? Quieren agarrar el loot, los hijos de puta. Con la vena no te curas al completo, ¿no? Te curas al 75. Es buen lugar aquí, ¿no? Es buen lugar. Sí, me voy a caracar yo. A la mierda, un arbusto volando. Está roto. Ah, mira, aquí está Aquino. Cuidado, las tirolesas no confían manas. Al revés. ¿Sirven al revés? ¿Los qué? Sí. Allá hay un avión, huevón. ¿Y si voy a ese avión? No, está cerca. No te conviene. Tengo luz de mierda. Un arbusto. No te creas. Podría ser que sí, ¿eh? Ve ahí. Ve ahí y te vas a otra montaña. Te vas a la montaña de acá. Mira, vete a esta montaña. Ah, pues sí, no sé. Yo marcándote como si fuera mi tío. Vete a la montaña de la zona. ¿Cuál? ¿Que cierra en parque? ¿Cuál? Como esta será. Sí, creo que esa. Voy de una vez, ¿no? Mejor. ¡Mierda! ¡Córrele! Ibis. Dux mató al Zane. Rubius mató a Dux. Mierda. Hijo de puta. No jodas, weón. Qué bueno que no dije lo que iba a decir. Mierda. No, güey. Bueno, está bien. Bueno, al menos llegaste. Con estacionamiento de chill, sí. El pedo es que de ahí te pueden llegar de... De todo lado. Nah, tengo bala, güey. Yo digo, no, ajá, no dispares. Quédate ahí, cambiándola ahí. Para alertarlo, para alejarlo. Y se agarra esta mierda. Mira cuántas balas tengo. Sí, pero cambia el rifle, el verde. No, el rifle, no la escopeta, el rifle. No, pero el rifle lo va a necesitar. No, ya se va a cerrar la zona, ya la zona va a estar pequeña, no vas a pegar tanto de larga distancia. Aparte que no tienes balas, pero acomódatelo, si está bien acomodado en tu inventario. Si encuentro algo a larga distancia me cagué, ¿no? Básicamente. Va. Cuidado. ¡Pero dispara, mierda! ¡Buena! ¿Tiene vida? No, estás bien. Me bajé vida, por tonto, huevón. No, o sea, pude haberme ahorrado vida. Recarga todo. Se fueron en grieta. Si el tipo está arriba de ti, no uses el cohete. Porque pues no le tiene esa altura. Hola, amigos. Te maté el Rubius. Sí, me maté el Rubius, man. Yo no sé quién maté antes, pero el que maté antes me cagó un poquito, ¿no? El Zane. Ese me cagó un poco porque... Yo no estaba buscando pelea porque no tenía balas casi. Y me empezó a pegar y me lo maté. Hay uno atrás. Hay un arbusto ahí. Tienes dos atrás. Sí. Grieta, usa grieta a la izquierda. Corre. ¡Corre! No, desapareció. No tengo arma de lejos. ¿Estás peleando? Se fue bien lejos. Ok, nice, no te ve. Hay un boloncho allá. Ahí estás muy bien, man. Ahí estás muy bien. Sí. Si alguien agarra el loot que tienes ahí enfrente, el del el azul... Disparas. Le pegas un cuetazo. Meten un cuetazo. Córrete, Aquino. Córrete. Corre, muchacho. Se libre. Sí, agarré balas. Abajo. Cuidado. ¡No! ¡Era Figos! ¡Era Figos, maldita sea! No.
Tenía arbustos. Tenía arbustos. Si no, también se moría. Joaquino, qué pelo, güey. Quedé top 15. Lo mató Pigot. Bueno, eso de lo mató. ¿A que se toma un bidón el boom ahí? What the fuck? No, no, se mató. No, también se mató. Te mató también. Sí, yo me voy, te vas conmigo, dijo. Ya había varios cohetes, ¿eh? Que no tenía de es que es lo de los pros. Los pros tienen full cohete, pues. Sí, por eso, o sea, era buena idea agarrar varios, lanzas uno, lanzas otro. Nah, la mierda. Se lo deletieron este. Bueno, yo estoy feliz porque al menos me mató el Rubius. Eso casi un insulto, pero me contuve lo bueno. Ya no me deja avanzar, de jugador. No, uy, hermano, ese bueno. Estaba paradito. Sí. Uy, Destri, Destri. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? Se murió. No. Quedan uno versus uno. Sí, se murió. Destri se murió justo antes de que. Quedan tres. Yo solo puedo spectear a uno. No, pues ya ganó. Pero tiene mal ping. Suja es de España. Tiene mal ping ahorita. No, supongo que como es top 3, no se puede spectear a otros. Para no decir la ubicación. Bueno, yo sí puedo ver a dos, creo. Ah. Están de James. ¡Ah, la mierda! Tiene un huevo de medkits. No, sí, mira. Uy, no le dio ni una bala. No le dio ni una. No va a aguantar el otro. Tiene 3 medkits. Pero... Ah, pero lo dejó. ¿Por qué dejó el arma? ¿Qué? James. Porque es a corta distancia. No. Uy, vale, vale. Uf. Uy, el área. 30 de vida, ¿eh? El área. ¡Uy! Oh, ¡qué buena! ¿Suja no lo nerfearon? Ese men le sabe, ¿eh? Sí, es de menes, bro. Bueno, no importa. Conozco, así que... No sé tampoco, pero la hizo bien. Pero, a ver, no la jugó tan pro tampoco. O sea, la jugó normal, como si hubiera sido un jugador normal. Sí, es que sin construcción también. Tampoco como que afecta mucho.